Juan Francisco Palencia ampliaría su trayectoria como técnico. Ahora recibió la confianza del Sporting FC, equipo de Costa Rica. Paco Palencia dirigió por última vez a Mazatlán en 2020 y justo en el estadio de dicho club de la Liga MX se hizo el anuncio oficial de su llegada al Sporting FC. Los encargados de ello fueron Cristian Martinoli y Luis García. Saludos amigos de los albinegros, doctor García, tenemos presentación estelar del nuevo director técnico. No me diga, ¿quién es? Es zona de duda, Juan Francisco Palencia, que viene al Pura Vida, Pura Sporting, doctor. Exactamente, dirigió aquí en Mazatlán, dirigió a mis Pumas, viene de Masterchef, o sea, viene a andar cocinando, pim, otra vez a la cancha. Muy bien, muchas felicidades, Pura Vida, Pura Sporting. El Sporting FC se mantiene en la disputa por mantenerse en la primera división del fútbol de Costa Rica, y ese será el objetivo de Paco Palencia. Gatillero se incorporará con su nuevo equipo el próximo 15 de junio, y la presentación oficial será el 16 de junio. Palencia cuenta en su historial como técnico al estar en el Sant Cugat de España, y en México pasó por los banquillos de Pumas, Lobos BUAP y Mazatlán. Actualmente, Paco Palencia forma parte de los famosos que participan en el reality show MasterChef Celebrity, aunque dicho programa ya fue grabado con anticipación, por lo que no abandona el proyecto de cocina que se transmite por TV Azteca.